Hello, hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello, Lilian, Roxana, Claudia, Ulises, Wilber, Marisol, hello, hello, Enrique, Douglas, Etiel, Luis, and Jonathan. Please be very welcome. Good evening. Class. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure to have you with us, my dear participants. Tonight, we are going to continue with the section number 4. And we are going to finish, because remember that next week we are going to start section 5. Next week is the last week for this module, so all of us need to be ready to start section 5. Ok, un breve resumen en español para que todos estemos en sintonía. En esta semana debemos concluir la sección número 4. En esta noche yo les traigo un tema con el cual concluimos lo que sería la section 4. Y les invito para que a partir de mañana, ¿verdad?, podamos completar todos los ejercicios de la sección 4. So for Monday, el lunes, todos vamos a estar listos para iniciar lo que sería la sección número 5. Remember that tomorrow we don't have class, but you have that time to complete the platform, okay? Because for Monday, we start section 5, el lunes comenzamos la sección 5 y la siguiente semana completamos, ¿verdad? Les voy a poner en mute un momentito para que podamos escucharnos bien todos sin interferencias. Okay, ready, listo, ¿verdad? Let me connect with the platform. Déjenme mostrarles la plataforma. Para que ustedes vean rapidito dónde estamos. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, yes. We are now in the 4.9 lesson objective that says by the end of this class you will be able to form a statement using the present continuous. Vamos a formar oraciones utilizando el presente continuo. ¿Verdad? In this part you have a video that I invite you to watch. En esta parte tenemos un video que les invito a que lo podamos ver. Several times, muchas veces, you can go to the discussion forum and add your inputs, right? So you will pass to the 5.11 knowledge check. In this knowledge check, you have to look the images and then answer according to the images. En esta sección, usted tiene que amplificar, en este chequecito, en esta flechita, tiene que amplificar la vista para que con base a ello pueda ver, ¿verdad? La respuesta correcta, pueda escribir la respuesta correcta, ¿verdad? Pero vamos a completar eso hasta que hayamos visto la clase de hoy. And finally, we have the 4.12 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to form yes-no questions in the present continuous tense. Okay, and finally, you have the 4.13, which is a video that shows you how to ask questions and also how to provide yes, short answers with affirmative and short answers with negative. For example, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Are you wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. O no, they aren't. Vea que en el negativo tenemos dos formas posibles de contractar, ¿verdad? El pronombre sujeto con el verbo to be, I'm, she's, o they're, y dejamos la partícula not completa. O también podemos simplemente unir, ¿verdad? El verbo to be con la partícula no, y entonces sería no, she isn't, no, they aren't. Esto es posible con he, she, it, y con todos los demás pronombres menos con I, ¿verdad? Con I solo se puede unir el subject pronoun con el verbo to be, pero no la negación. Ok, so let me advance. Avancemos un poquito más. In the 4.14 lesson, knowledge check, you have to watch this screen. Tenemos que ver esta pantalla. And after that, you need to look for the descriptions. And answer, aquí tenemos que responder, ¿verdad? Con una respuesta de corta de sí, ¿no? A las preguntas. Is Bruce wearing a light green jacket? Is Nick wearing sunglasses? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is John wearing blue jeans? Is Anita wearing a yellow skirt? So if you see, we are using the vocabulary that we learn about clothes.
and the verb wearing. Si usted se fija, estamos reutilizando, ¿verdad? O estamos repasando el vocabulario que ya traemos acerca de clothes, de la ropa, y el verbo wearing, ¿verdad? So after that, right after that we finish section 4. Ahí terminamos, ¿verdad? Lo que sería la sección 4. Y pasamos a lo que es la sección 5, que ya juntos vamos a explorar next week. And then we finish the module. So I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. And let me share with you. Déjenme compartir la presentación que tengo para ustedes esta noche. Y vamos a trabajar con base a ello. Okay, so let me open and share. Okay, can you watch my screen? ¿Podemos ver mi pantalla? Yes. Okay, so I need a volunteer. Yes. Necesito un voluntario que me ayude a leer y luego yo les explico de qué se trata. Please, Marisol, go ahead. Adelante, Marisol. Present continuous. The present continuous tense is most often used to talk about conditions that are happening right now. At the same moment that the sentence is spoken, we use the be, verbs, plus verb, ing. For example, I am studying English now, or she is driving a car now. Okay, excellent. Basically, what it says is that el tiempo presente continuo, thank you, Marisol, es a menudo utilizado para hablar acerca de una situación que está pasando right now, en este momento, ¿verdad? En el momento que la oración es dicha. Utilizamos el verbo to be más un verbo principal con ing. Por ejemplo, I am studying English. En este caso, am es el verbo to be adecuado para el subject pronoun I. Y el verbo principal es study, pero le hemos agregado ing. Y con eso yo estoy diciendo, estoy estudiando inglés ahora, as I speak, as we speak, ¿verdad? En tanto hablamos, en este momento, now. Y yo puedo decir, I'm teaching English now. Estoy enseñando inglés ahora. O I'm talking to my students now. Estoy hablando con mis compañeros, con mis estudiantes ahora. So here I have an example that we are going to practice later. Aquí tenemos un ejemplo que más adelante en la clase vamos a hacer escenarios hipotéticos para responder a la pregunta, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? So let's imagine that, or let's pretend that it's 4 o'clock in the morning now. Son las 4 de la mañana ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm sleeping. Estoy durmiendo, ¿verdad? Okay. What about the structure? In the structure, I have here the present continuous to be plus ing, el verbo to be más el ing. En las oraciones afirmativas, básicamente las hacemos de forma completa, ¿verdad? For example, I am walking, o la podemos contractar, I'm walking. Vea en el listening que este verbo, en este verbo la L no suena, ¿verdad? Se dice walking, la L no suena para nada. I am walking, I am walking, you are walking, you're walking, he is walking, he's walking, she is walking, she's walking, it is walking, it's walking, you are walking, you're walking, we are walking, we're walking. What about the negatives? When I want to have a negative sentence, I basically add the particle not. Agregamos la partícula not, ¿verdad? I am not walking. Y también podemos contractar. I'm not walking. You are not walking. You're not walking. He is not walking. He's not walking. She is not walking. She's not walking. It is not walking. It's not walking. You're not walking. You're not walking. We are not walking. We're not walking. Okay, so that's the full and the contracted form. But what happens if I want to have a question using the present continuous? Basically, I move the verb be at the beginning of the sentence. Of course, the verb be needs to be aligned with the subject pronoun. Cuando queremos hacer preguntas, movemos el verbo to be al inicio, ¿verdad? De la oración, y por supuesto tiene que estar
el verbo to be conjugado en congruencia con el pronombre sujeto. Por ejemplo, am I walking? Estoy caminando. Are you walking? ¿Estás caminando? Is he walking? ¿Está él caminando? Is she walking? ¿Está caminando ella? Is it walking? ¿Está caminando el perrito, verdad, o el objeto? Are you walking? ¿Están ustedes caminando? Are we walking? ¿Estamos nosotros caminando? And then we are going to go to the spelling rules. Vamos a ir a las spelling rules. ¿Qué son las spelling rules? Son como las reglas gramaticales para escribir correctamente, en este caso, el present continuous. So I would like that you can pay attention to this and that you can take a screenshot of this view. Les voy a pedir que tomen una captura de pantalla, por favor, de esto que tienen en sus screens, ¿verdad? En sus pantallas. Y yo se las voy a mandar también, pero quiero que pongamos atención a las reglas. It says that verbs that end in E, like make and write, nótese que en write la W no suena, se dice write, you eliminate the E and add ing. For example, make, making, write, writing, drive, driving. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, run, swim. So if you see here, we have vowel consonant, vowel consonant, vowel consonant. So in this case, basically you have to double the last consonant. And in this case, you say getting, running, swimming, and that's the right way of spell the ing form. But you don't have to double the letter if the word ends in two consonants. For example, help. Here you have double consonant. You say just helping, only add ing. Talk, two consonants, only add ing, talking. Work, two consonants, only add ing, okay? Don't double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. No duplica la letra si termina en dos vocales más una consonante. Por ejemplo, look. Double vowel plus consonant. Looking. You say looking and you don't add anything, right? Read. Reading. Speak. Speaking. Ahí tenemos doble consonante, doble vocal con una consonante, ¿verdad? Okay. So, the next rule, déjenme mandarles ahorita esta imagen. Okay, the next rule says that don't double the letter if the word ends in W or X or Y. Vea que esta es justamente, esta última regla es la excepción a la regla 2. Dice que no duplique la letra solamente si la palabra termina en W, X o Y. For example, snow, snowing, fix, fixing, buy, buying. Usted dirá, teacher, pero es vowel consonant. Sí, es vowel consonant, pero termina en una W, o una X, o en una Y, y esas son exceptions to rule number 2. Okay, what we are going to do now? We are going to go to the breakout rooms, vamos a ir a los salones, and then we are going to answer the following exercise. Vamos a completar el siguiente ejercicio. There it is in your screens. Ahí lo tienen ya en sus pantallas. So I would like to ask if you have questions. ¿Tenemos preguntas? Ahí están las reglas, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer. En la imagen, en la segunda imagen que les he mandado, tenemos básicamente un verbo en negrita, ¿verdad? Y tenemos que completar la oración transformando ese verbo a la forma correcta con ing siguiendo las spelling rules o las normas gramaticales para escribirlo adecuadamente. So just let me share. Vamos a compartir, just in case you want to have another screenshot.
Okay, there it is. Ahí lo tenemos. Okay, if you want to take another screenshot, si usted le quiere tomar otro screenshot, ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos el number one. I am watch, dice, TV with my family. ¿Qué tengo que hacer? Agregar la forma correcta del ing y sigo la regla y me queda I am watching TV with my family. So now I'm going to invite you to work from number two to number 12 in the breakout rooms. Ahora vamos a trabajar del número 2 al número 12 en los salones principales. So let me open, let's create and open the groups. And please join, unámonos, ¿verdad? Para que podamos trabajar. So you can practice the spelling rules. Y puedan ustedes practicar las reglas. Hello, Marisol, Claudita, and José. Do you have a problem joining? ¿Tenemos alguna dificultad uniéndonos a los grupos? If you have a difficulty, please let me know. Si tienen alguna dificultad, me lo hacen saber. And maybe I can reassign you to another group. Y probablemente pueda reasignarlos a otro grupo, ¿verdad? Okay, I just will go around. Voy a estar moviéndome con los grupos. So if you have any difficulty by joining the group, you can continue working here, right? And I will come back later to check your advances. Below use in verb forms. En la primera ya está contestada. Ya contestado. Ajá, la segunda. La segunda sería why are you stopping the car? Stopping, ¿verdad? Es doble P, ¿verdad? Meeting. Sí, porque es doble consonante. Doble, perdón, doble voz. Doble voz. Sí, se duplica. Sí. Ok, excelente. If you have questions, please let me know. Si tenemos preguntas, me lo hacen saber, ¿verdad? Ok. Ok, see you in a minute. Los veo en unos minutos. Hello, Elena. Hello, Lourdes and Claudita. Do you have a problem joining the groups? ¿Podrían ustedes trabajar acá, verdad? En el grupo principal, si han tenido dificultades para unirse a los grupos asignados. Hello, how is it going? Hello. ¿Cómo vamos? How is it going? ¿Cómo vamos? Bien. Everything okay? Bien. ¿Todo bien por acá? Yes. Ok, yeah. Excellent. I'll call you back in a minute. Le llamo en unos minutitos, ¿ok? Ok. You. Bien. Bien, entonces. The number 9. I am feeling only
I in the cafeteria. Hello, hello. How is it going? Hello. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Estamos intentando. Será verdad. Okay. ¿Perdón? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas, doubts, dudas? Tener. Estamos trabajando, teacher. Okay, hacer un parcito de. Okay, de excellent. I call you back in a couple of minutes. Okay. Julia. See you. Hello, hello. How is it going here? ¿Cómo vamos por acá? Do you have questions? It's complete. Okay, excellent. What number are you working on? ¿En qué número van ya, chicos? 12. Okay, finish. Almost finish. Finish. Okay, excellent. Call you back in a minute. Lo llamo en un minutito. See you. Okay. Okay. Hello, hello, welcome back. People is coming back from the practice. So just a couple of seconds for them to come back and then continue with the practice. Okay, I will need like 11 volunteers to answer. Vamos a necesitar más o menos 11 voluntarios para contestar. So what I expect from the volunteers is that you can say that you can read how the sentence reads completely and what you did with the verb and why. Okay, al voluntario le pediría que lea cómo le quedó la oración y que me comente qué hizo con el verbo principal, ¿verdad? ¿Qué le quitó, qué le agregó o si lo dejó tal cual? Okay, volunteer for number two, voluntario para el número dos. Me. Please, José, adelante. No, bueno, yo en lo personal había puesto la palabra stopping con doble P. Ok, perfecto. Stopping. Ok, ¿y cómo se lee toda la oración? Why are you stopping the car? Ok, excellent. And why do you think you have to add the double P? ¿Por qué creemos que según la regla se debía agregar la doble P? Es porque yo estaba leyendo que cuando termina en vocal y consonante se le agrega la doble consonante. Exactamente, se duplica la última consonante, ¿verdad? That's right. Thank you, José. Okay, number three. Who has finished number three and would like to share? Me. Okay, please, Merari, adelante. Yo lo hice having. Having? Oh, having, ajá. Having, okay, having. Julia is having lunch in the cafeteria. Lunch. Julia is having lunch in the cafeteria. Okay, está almorzando en la cafetería. Okay. Okay, y entonces ese having, ¿cómo nos quedó? ¿Eliminamos algo? Eliminamos la E. Ajá. Y agregamos ING. Okay, that's the rule. We eliminate the E and add ING and we say having. Excellent, very good. Okay, let's see number four. Volunteer for number four. Con mí. Okay, please, Wilbert. Okay. Mm-hmm. Sería, my wife and I are planning mm-hmm. to travel next summer. Yes. Okay. Se le duplicó la N y se le agregó ING. Excellent. Yes, because you have a vowel and consonant, right? Tenemos una vocal consonante, ¿verdad? Excellent, Wilbert. Thank you very much. Okay, number five. Volunteer for number five. Richard. Yeah. Teacher. Adelante.
Richard in paying his telephone bill. Okay, what you did? Did you duplicate or did you just add ing? Paying. Only added ing or did you duplicate? ¿Duplicamos algo o solo agregamos el ing? No, teacher, solo se agrega ing. Exacto. ¿Por qué razón? Porque aunque parecería que es vowel consonant, pero está dentro de las excepciones, ¿verdad? Porque termina sí. Con y. Sí, y. Exacto. Paying. Excellent. Ok, number six. Me. Please, adelante. Thank you, Henry. And adelante, compañera. I am talking to my friend on the phone. I choose ing. Okay, because we have double consonant, ¿verdad? Tenemos doble consonante, LK. Excellent, thank you. Number seven, volunteer, Enrique, adelante. She is showing the report to her boss. Solo ing. ING. Okay, ¿por qué razón, Enrique? Porque solamente lleva una vocal y una consonante al final. Ajá, pero en ese caso nos tocaría agregar, duplicar, ¿verdad? Pero en este caso no lo hacemos porque está dentro de la excepción que dice que esa regla no aplica. Ah, que termina con W, X o Y. Exactamente. Showing. Uh-huh. Excellent. Very good. Ok, number eight. Volunteer for number eight. Voluntario para el número ocho. My friends are? My friends are meeting each mm-hmm. other in New York. Ok, ¿y cómo nos quedó, verdad? ¿Solo agregamos? So, no, es doble T, teacher. A ver, ¿alguien cree que es diferente? No. No, ¿verdad? Solo es ING. Queda así, ¿verdad? Porque van dos vocales juntas. Porque van dos vocales juntas, es así correcto. Es, porque van dos vocales juntas antes de la consonante. Exacto, muy bien. Ok, sí. Gracias a Henry y a los compañeros por reafirmar, ¿verdad? Ok, let's see. Phil. Phil. IN. Uh-huh. Solo ING, ¿verdad? Vean que este es Phil. Fill, es como una I corta. Llenando. Ajá, de llenar, porque el otro es fill, 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 es una I más, una I más amplia. Cuando decimos el verbo sentir, que se escribe, suena parecido, pero se escribe diferente y significa otra cosa, ¿verdad? Esto es filling, de llenar. Y solo agregamos el ing porque tenemos double consonant, ¿verdad? Ok, yes. Excellent. I'm filling the bouquet with water. Excellent. Ok, number 10. Volunteer for number 10. Me. Please. También. The barber is cutting my hair. Ok, what do I have to do? Duplicate or not? Doble T. Sí, ¿verdad? Porque tenemos vowel consonant y no es ninguna de las excepciones, ¿verdad? X, W, yes. Z. So the barber is cutting my hair. Number 11. Are you? ¿Cómo nos quedaría? Are you eating? Comer. Okay. Ok, are you eating? ¿Qué hacemos con ese eating? ¿Le agregamos algo, sí o no? Yes or no? No, ¿verdad? Nos queda tal cual. No, tiene dos vocales antes de la consonante. Exacto. Tenemos dos vowels before the consonant, so we just add ing. Are you eating breakfast now? Okay, let me finish with the number 12. Volunteer for number 12. Voluntario para el número 12. Win. I think our team is? Winning. Winning. Okay, but what do we have to do with the N? Duplicar. Duplicate, right? Ahí sí duplicamos, ¿verdad? Porque tenemos vowel consonant y la N no está dentro de las excepciones, ¿verdad? De X, Y o Z, entonces sí duplicamos. Winning. Ok, I think our team is winning the game. Excellent, thank you. You did a great job. Thank you to all the participants that completed the chart. Okay, what we are going to do now? Okay, let's create
a situation. So let's imagine, let's pretend that we have different times, okay? Tenemos diferentes horarios. It's 8:30 in the morning now. What are you doing? Son las 8:30 de la mañana. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? It's noon now. What are you doing? Es el mediodía, ¿verdad? Recuerda que el noon son las 12 del mediodía. What are you doing? It's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? Es la 1:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 3:45 in the afternoon now. What are you doing? Es un cuarto a las 4 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 5:30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 5:30 de la tarde. ¿Qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo? It's 8:00 in the evening now. What are you doing? Son las 8:00 de la tarde, noche, ¿verdad? Ahora, ¿qué estás haciendo? It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Son las 10:30, ¿verdad? De la tarde, noche, ¿qué estás haciendo? So I'm going to send you this scenario. And I would like that you can work in the breakout rooms practicing this conversation. Quiero que vayamos a los breakout rooms y que conversemos, ¿verdad? En relación a esta situación, a esta posibilidad. ¿Qué estamos haciendo a esa hora? Entonces, ¿cómo voy a responder I, ¿verdad? ¿Y cómo dijimos que era la estructura? Am, ¿verdad? El sujeto I más el verbo to be, am, en este caso. Y luego el verbo, ¿verdad? De lo que yo pudiera estar haciendo. If you ask me, si usted me pregunta, ¿verdad? It's 8:30 in the morning now, what are you doing? Yo le voy a responder, I am working, ¿verdad? Estoy trabajando. Because it's true, that time I am working. Es cierto, a esa hora yo estoy trabajando. Y creo que la mayoría de nosotros. O algunos tal vez están estudiando, ¿verdad? Okay, do you have questions about what we are going to do in the breakout rooms? ¿Tenemos preguntas acerca de lo que vamos a hacer en los breakout rooms? No? No. Okay, excellent. No. It's your time to practice. No. Es su tiempo para practicar. So let's open the rooms and go. And let us practice. Ok, please join when you receive the invitation. Nos unimos cuando recibimos la invitación. Lourdes, Claudita, do you have problem joining again? ¿Tenemos alguna dificultad uniéndonos de nuevo? Elena and Marisol. If you need, I can resend the invitation. Si necesitan, puedo reenviarles la invitación, ¿verdad? You let me know. Me lo hacen saber. Driving, conduciendo, manejando.
¿verdad? Está bien, sí, sí, sí. Ok, empiezo entonces primero con Henry. Sí, sí, me parece. Henry, it's 8:30 in the morning. Hello, hello, everybody. Can you hear me? Hola, hola, compañeras. ¿Me pueden escuchar? Veo que han tenido dificultades para unirse a los grupos. Si ese es el caso, ustedes pueden trabajar de manera independiente el ejercicio, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan practicar las estructuras que estamos viendo y si pueden participar en la plenaria, pues sería genial, ¿verdad? Este es su espacio para practicar el speaking. Thirty in the afternoon now. What are you doing? I am leaving work. I am leaving from work. Del trabajo from work. Yes. Okay. Excellent. I'm leaving from work. Like it. Eating my breakfast. And it's noon. What are you doing? Right. I'm dinner. Yeah. I am playing my daughter. I am playing with my daughter. Yes. Yeah, okay. Excellent, Wilber. Good. I am dinner. I am what? Dinner. I am having dinner. Estoy cenando. Okay. I am having dinner. Yes. I am having dinner. Yes, okay. Good. Number 8, it's 10:30 in the evening now. Son las 10:30 de la noche, dice, ¿qué haces ahora? Estoy durmiendo, por ejemplo. Okay. Voy a dormir, en este caso todavía estamos en la videoconferencia. Estamos en Zoom. I am in my English class. Let's imagine that it's tomorrow. Imaginémonos que es mañana y que no tienen que venir a clase, ¿verdad? Entonces pueden decir, I am going to bed. Estoy yendo a dormir. Yes. Or you can say, I'm sleeping. I'm watching my favorite program on the TV. Excellent. I'm watching Frame Books. Excellent. Like it. I'll call you back in a minute. Ya le llamo en un ratito, okay? Okay.
Hello, hello, people is coming back from the practice. So we are going to discuss now in the plenary, what are we doing now? ¿Qué estamos haciendo ahora, verdad? So I would like to ask some volunteers, me gustaría pedir a algunos voluntarios that you would like to share, que le gustaría compartir. How was your answers? ¿Cómo estuvo su respuesta? How were your answers? Okay, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Veamos. Let's see, let's see. Vamos a ver si el equipo de Israel Lemos le gustaría compartir. Would you like to share, Israel? Sí. Okay, please go ahead. The mic is yours. El micrófono es suyo, Israel. Está por ahí, Ibis. My dear Ibis, are you there? ¿Está por ahí, Ibis? Sí, sí. Yes. Okay, you can start now. Podemos comenzar ahora. Voy a preguntar. Okay. It's 8:30 in the morning. What are you doing? I'm working. Okay. So, what are you doing? Doing. I am taking a nap. Okay. It's 1:30 in the afternoon. What are you doing? Las 4:30 de la tarde, ¿qué está haciendo? Maybe drinking a coffee or maybe having a coffee with candy bread, tomando café con pan. Yeah. I drink coffee. Yes, having a delicious coffee. Excellent, very good. Excellent team, excelente equipo. Thank you very much. Ok, who else? Vamos a ver quién más. Necesito un equipo más que pueda compartir. Ok. Vamos a ver el equipo de Roxana. Roxana's team. Can you hear me, my dear? ¿Me puede escuchar? Sí, sí, sí. Yes. Would you like to share some? Sería este cuarto. A 4:45 es un cuarto para las 5, ¿verdad? De la tarde. A 4:45 in the afternoon. Teacher. Yes. A 4:45 es un cuarto para las 5. I want to 4 in the afternoon. Ajá, cuarto a las 5. Un cuarto para las 4. No. Quarter para las 4, 4. Ah, 4:45 es para las 4. 4:45 para in the afternoon. Es un cuarto para la tarde. Sí, la número 5 es un cuarto para las 4. Sí, es correcto. Para las 4. Ah, ok. Yes. Ok, who was you? De la tarde, ¿verdad? ¿Qué hace? Yes. What are you doing? Me corresponde Douglas, ¿verdad? Douglas, can you Douglas? ¿Nos puede escuchar Douglas? Yes. Yes. Okay, number five. It's 4:45 in the afternoon now. What are you? It's 4:45 in the afternoon. Yes, I am my home. Okay. I am 4:45 in the afternoon. What are you doing? Yes, I am home. Okay, and dice que I am staying home. Está en casa, ¿verdad? Yes. Okay, excellent. Now, thank you, Douglas, and thank you, Roxana. Thank you. So let me ask, let me see, maybe Enrique Maradiaga. El equipo de Enrique. Hi. Hi, hello. Would you like to share, my dear?
7. Ok, please. Estaba con Marisol. Ok. Otras tres chicas, no me acuerdo. Marisol. Yes. Please. Go ahead, adelante. Por lo menos que cada uno puede interactuar con una pregunta y una respuesta, ¿verdad? La 7, Marisol. Okay. ¿Qué? ¿Me la pregunta o yo la pregunto? Me la pregunto. Ok. Tell me, it is 8 o'clock in the evening now. What are you doing? What are you doing? ¿Cómo se diría preparándome para la clase? I'm getting ready. I'm getting ready for class. I'm getting ready for class. Yes, yeah, so you can say I'm getting ready for my English class. Excuse me. Okay. Now you ask her. Ahora usted pregúntele a ella. Okay. Marisol, it's 10:30 in the evening. Evening. Mm-hmm. No, what are you doing? Doing. What are you doing? What are you doing? Yes. I am sleeping. Okay, excellent. Será más fácil. Ok, excelente. So lucky, suertuda, ¿verdad? Sleeping. I love sleep. I don't have a lot of time to sleep. Oh, crying. Ok, excelente. Does someone else, there was someone else in your team? ¿Había alguien más en su equipo, chicos? Do you remember someone else? Sí, habían dos chicas más. A ver, chicas del equipo. ¿Dónde están? Hello. Where are you? Okay, they are there. Ahí están, chicas. Adelante, ustedes serían la última participación ya por el tiempo. Okay. It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Number 8. Yes. Okay. Yes. I am studying English. Okay, excellent. So dedicated. Now you ask her. Ahora pregúntale usted a ella. ¿Qué número le? Lo que sea. Okay. It's noon now. What are you doing? I am working. Yes, you may say I am working, or you may say I'm having lunch. Estoy almorzando, ¿verdad? Okay. Yes, excellent. Thank you, team. Congratulations to all of you, and congratulations to the ones that participated in this exercise. Okay. Thank you. Just to conclude the class, let me show you some difference between the present, simple present, and present continuous. Me voy a enfocar primero en el presente continuo, que es el que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? For actions in progress, now or around now. Para acciones que están en progreso ahora o cerca de este momento, ¿verdad? For example, I can't talk, I'm brushing my teeth. No puedo hablar, estoy lavándome los dientes, ¿verdad? I'm reading a new book, I love it. ¿Verdad? Mientras estoy leyendo digo, ay, estoy leyendo un libro, me encanta. For temporary actions or situations, I am going to work by bus this week. Estoy yendo a trabajar en bus esta semana. Significa que es temporal, ¿verdad? No siempre voy a ir a trabajar en bus. I'm living with my cousins until I find an apartment. Estoy viviendo con mis primos hasta que encuentre un apartamento. So it means that it's temporary situation. Es una situación temporal, ¿verdad? For changing or developing situations, for example, The climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy seguido, muy rápido, ¿verdad? Muy a menudo. Your English is improving. Tu inglés está mejorando. For future actions that are decided, para acciones futuras que ya fueron decididas o planificadas. For example, I'm meeting John this evening. Me estaré reuniendo con John esta tarde. Es algo que ya fue decidido o planned. We are leaving tomorrow at 7. Estamos partiendo mañana a las 7, 7 a.m., a las 7 de la mañana.
Some signal words for the present continuous. Algunas palabras clave para el presente continuo son now, ahora, at the moment, al momento, these days, estos días, this week, esta semana, this month, este mes. ¿Cuál es la diferencia con el present simple? In the simple present, we normally talk about habits or regular actions or situations. En el presente simple, normalmente hablamos de hábitos o acciones que hacemos regularmente, ¿verdad? For example, I wash my hair every day. He usually gets up very early. Lavo mi cabello todos los días. Él usualmente se levanta muy temprano. Entonces, son situaciones muy regulares y hábitos, ¿verdad? Que lo hacemos siempre así. For facts or permanent situations or states. Para hechos o situaciones que se permanecen así, de esa forma, son muy estáticas, ¿verdad? O permanentes. I have one brother, he lives in Paris. Tengo un hermano, él vive en París. Esa situación es bastante permanente, ¿verdad? Voy a tener un hermano para un buen rato y él probablemente va a vivir en París un buen tiempo. Water boils at 100 degrees. Eso es un hecho, ¿verdad? Es un scientific fact, un hecho científico que el agua hierve a 100 grados. With stative verbs, con verbos de los sentidos, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son. For example, give me the money, I need it now. Dame el dinero, lo necesito ahora. ¿Verdad? Es un sentimiento, ¿verdad? Que necesito el dinero. What happened? You look sad. ¿Qué ocurrió? Te ves triste. For future timetable events, para eventos que están planificados, pero a futuro, por ejemplo, the train leaves at 4, y que ya, digamos, están planeados para, que es una rutina todos los días, ¿verdad? The train leaves at 4, el tren parte a las 4. The exam starts next Monday, el examen comienza el próximo lunes. Algunas palabras señales de presente simple son always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, algunas veces, every day, todos los días, once a month, una vez al mes, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbs of the senses? Los verbos de los sentidos. Hear, escuchar, see, ver, smell, oler, look, mirar, seem, parecer, sound, sonar, opinion, de opinión, believe, creer, consider, considerar, like, gustar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar. And we have possession verbs like have, tener, own, pertenecer, belong, también es un sinónimo de pertenecer. Also, agree, ¿verdad? De acuerdo. Be, ser o estar, depend, depender, need, necesitar, mean, significar, remember, recordar, realize, darse cuenta o realizar, recognize, reconocer, seem, parecer, want, querer, etc. Ok, so, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Next week, we are going to continue studying more about present continuous and having more exercises. La próxima semana vamos a continuar practicando el presente continuo y haciendo más ejercicios, ¿verdad? Remember that for this week, it's very important that you can complete the platform until section number 4. Esperamos que todos en esta semana puedan completar todos los ejercicios de la sección 4 de la plataforma. If you need my support, you can request and I will help you during the weekend. Si necesitan de mi apoyo, nos escriben al grupo y con mucho gusto, ¿verdad? Thank you, teacher. Okay, I'm going to... Thank you, teacher. Thank you, good night. Yeah, good night. See you on Monday. Good night. I see you too. I see you Monday. Good night. See you on Monday, every partner. Bye. Bye.